Grupo Cero Televisión. Maestro, por soledad. Señorita, por soledad. Thank you.
Bueno, soy el cantor. Así que yo te digo, podríamos besarnos, pisar fuerte la tierra, volar más alto. Ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto quererla para mí. El infinito fuego debe ser apagado. El inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo, llenar todo el abismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera. Vivir, vivir. Podríamos mil años, yo sería el cantor y usted mi canto. Thank you.
pasando durante 3 meses, que se llama Límite Otro, la locura. Hoy, como nunca, amé mi cuerpo en soledad. Hoy, como ayer, fui el amante infernal. Hoy no llegué muy lejos. Caminé todo el día, dando vueltas adentro de mi pieza. Mi padre cantaba en árabe, con voz alta, hermosa. Ensayé algunos pasos, movía con ternura mis manos por delante de mi cara. Mis movimientos eran sensuales y ligeros. Arranqué de la higuera las pequeñas brevas marinas y me tendí al sol y dejé que el desierto invadiera mi pieza. Yo era el camello azul que galopaba sin agua y sin amor por el desierto. Arena fugaz y seguía galopando. El viento me encorvaba sobre mis espaldas y después un paso de baile. Aquel movimiento como una ceremonia y dejaba caer una joya a tus pies, señora locura. Y tú, prisionera, envilecida en mi mirada, te arrastrabas entre las cadenas, mis lágrimas, y no podías salir de este poema. Me arrastré contigo a tu compás. Después, forcejeando, nos caímos por la ventana abierta hacia los cielos y nos estrellamos contra la tierra como se estrellan los grandes hombres, las grandes mujeres. Y nos besamos y reímos de nuestra torpeza para volar. Juntos, llevados por la manía de acompañarnos, pedimos limosna. Alas para estos pobres pájaros sin alas. Y nos nace lo único, como nacen las grandes orquestas de la noche. Y brotaron de mis manos poemas como cataratas de silencio. Y nosotros seguíamos practicando nuestra pieza, el vuelo de los pájaros. Contigo, infinita, golpe de amor contra la vida, instante, instante, y perforaba la pared y huía siempre hacia el porvenir. Antes de partir, dejabas una flor, mirada de terror clavada en mi mirada. Habrá catástrofe esta noche y cada vez volaba más alto todavía. Y cada vez volaba más alto todavía. En ese vuelo, más allá del cielo, modificabas el rumbo de los astros celestes y el rumbo de los oscuros astros negros. Instante amado, instante, que el fin del mundo será nuestro. Perlas como alcántaras, como clave de pasión contra los ojos del gran timonel de los espacios. Brillante perla de marfil, cerrando el paso del hombre hacia la muerte. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Mientras te espero en el bar. Escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que he venido a trabajar. Un poema melodioso que te arranque alguna lágrima y así no podré dudar que tu deseo me ha. Llegar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy divertida, saludando a todo el barrio, en la caricia tal, subiendo por tu cintura, luego besaré tus labios, tu cuello, tu sin razón. Y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesita. Un poema melodioso que te arranque alguna lágrima, así no podrá dudar que mi deseo te ama. Y de bailarte llegar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy bienvenida, saludando a todo el barrio, que hay una caricia tal, subiendo por tu cintura. Luego besaré tus labios, tu cuello, tu sin razón, y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesita. Paralítica hasta ahora, 32 años, imposible, pero el psicoanálisis grupo cero, probablemente el psicoanálisis más eficaz, lo ha hecho posible. ¡Bravo! Un aplauso por la valentía y el esfuerzo. ¿Te acuerdas del cuadro de más, Antonio? Sí, ¿no? Cuidado que me tenés que sacar la chaqueta. ¿Sí?
Cuando era joven me sacaba la chaqueta, me quitaba la chaqueta y me mostraba una camisa manga corta como esta. Todo el pueblo sabía que no me iba a ver por 3 meses. Sí, porque había llegado el verano. El poema. Quiero confesarme delante de la gente, mi familia también. He jugado de todo y todo lo perdí. Le prometí a mi mujer feliz fiesta a muerte. Una noche bien recuerdo, jugando en el casino, llegó la suerte y me dijo: si pudiera delirarte de tanto compromiso, llámame con locura, la suerte te daré. Si pudiera delirarte de tanto compromiso, llámame con locura, la suerte te daré. Cuando el 9 salió, para darme ánimo, me dijo juega el 9, y yo no le creía cuando el 9 salió. Tuve ganas de amarla hasta la muerte, pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. Tuve ganas de amarla hasta la muerte, pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. La suerte abandonada por mi visión moral besó mi frente y dijo: serás un perdedor. La suerte rechazada por mi visión moral besó mi frente y dijo: serás un perdedor. Político que se murió en
entre lecciones y va y San Pedro le dice, mira, te doy un día en el infierno y otro día en el cielo para que luego elijas, ¿no? Entonces va el tipo un día al infierno y ve una pradera verde, todo con chicas, ahí el diablo contando chistes, bailando, no sé qué. Se lo pasó fenomenal, claro. Y luego al día siguiente también se lo pasó muy bien en el cielo, saltando de nube en nube, tocando el arpa y demás. Y entonces elige el infierno. Y al día siguiente San Pedro le lleva al infierno y tal, y se ve ahí un espectáculo desolado, todo oscuro, lleno de basura, sus compañeros hechos una mierda, no sé qué, y dice, pero esto no es lo que pasó ayer. Y entonces llega el diablo, el verdadero, y le dice, no, mira, es que ayer estábamos en campaña, tú ya votaste, hoy estás aquí. Y el otro hombre, pobre hombre, que aparca delante del Congreso de los Diputados y le llega el de seguridad y le dice, pero no puede aparcar aquí, que van a salir los senadores, los diputados. Y dice, no se preocupe, que en mi coche tiene alarma. Claro, como el otro que llega al tipo y le dice, manos arriba, esto es un atraco, deme todo su dinero. Y dice, oiga, usted no sabe con quién está tratando, yo soy un político y tal. Vale, entonces devuélvame todo el dinero que me corresponde. ¿No quitamos el guernillo? No, dejemos. Y había, en campaña también había... había un grupo multipartido, ¿no? Que iban a la España rural a conocer cómo era el tema de cómo vivían en el campo y no sé cuánto. Entonces, el autobús, iban todos el autobús, de distintos partidos, iban ñeo, 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 y de repente en una curva, ¡paf!, y se estrella el autobús, ¿no? Y al cabo de 2 horas aparece la policía y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se encuentra un campesino ahí, parando y tal, y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, por el accidente, no se preocupe, ya les he dado a todos cristiana sepultura. Y dice la policía, ¿pero estaban todos muertos? Y dice, ¡no! Algunos decían que estaban vivos, pero ya sabe usted cómo mienten estos cabrones. No fue para eso. Hacer una vida sola, amar la soledad.
cantando los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional, que cual tontos o locos le ladran a la luna. La más importante, una daga de miedo se clavó en su arranque, una daga de celo la condenó a morir, un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror que sin amarla la mató. El amigo del alma, que no llega a las voces, así donde lo esperan. Pero este bate la justa, cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el galón. Thank you.
Bueno, para terminar, me divorciaré por fin.
90. A ver, el 90. Mío. Ay, largo.
Venga. Ah, perdón, perdón, mira, discúlpeme. ¿No? Siempre pasa que se sacan una foto con los artistas. ¿Una foto? ¿Eh? ¿No? Y el otro cuadro, Manita Inocente de Virginia. Si eso existía. Pues venga, a ver. Hay algunas papeletas que ponen bis. 91. No. No, no. 87. Y luego, vale, 87. Rafa, ¿tú lo tienes? No, no te Muchas gracias. ¡Vamos!